El humo que vi estaba sobre esas ruinas, y la marca de Urit decía que siguió a un atronador hasta aquí. ¿Por qué atacaría al alcance del alba para luego venir aquí? Por muy poderosos que fueran, lo que los antiguos construyeron se está desintegrando. Hay máquinas antiguas por toda la montaña. Están muertas, pero siguen dándome escalofríos. Destructoras. Todo bien. Ya estaría. Como soldado, solo me he enfrentado a algunas máquinas. Nunca tantas como las que atacaron a este lugar. Si las máquinas realmente están atacando a los niños, el solmiño terminará como los antiguos. Parece que se libró una gran batalla hace siglos. No me imagino a alguien durando mucho contra todas esas máquinas antiguas. ¡Mierda! Debe ser el atronador al que Urit seguía. Parece que estas ruinas estaban fortificadas. No evitaron que las máquinas entraran, ni impedirán que yo haga lo mismo. Ese tronador se fue. ¿Pero a dónde?
proyectiles de balista. Son muy potentes. Me llevo esto. Encaja bien. Ya estaría. Parece que hay una balista allá arriba. ¿Por qué están las nuevas defensas entre ruinas antiguas? Hasta aquí llego. ¿Qué era este lugar? ¡Estaba esperando! Ahora me está siguiendo a mí. Todavía sigue buscándome. Tengo que subir a las ruinas, lejos de esa máquina. No he perdido el toque. Jamás pensé que acabaría dentro de una máquina voladora antigua.
Lo logré. ¡Dejarme caer sobre un pájaro de metal no fue suficiente! Todo listo. Pero la rueda, el campamento. Las balistas. ¿Y dónde está ahora? Genial. Puedo crear flechas ígneas. Listo. Nunca es demasiado. Ya falta menos. ¿Otra rueda? Y pensar que los antiguos solían habitar este lugar. Hasta que llegaron las máquinas. Ese atronador sigue ahí arriba. El humo está ahí adelante. Al menos me estoy acercando. Me llevaré ese lumbre. Todo bien. Ya estaría.
desde lumbre. Barriles de lumbre. ¡Un atronador! ¿Derribé a un atronador? Ojalá hubieras podido verlo, Urid. Para una flecha destructora. Máquinas de los antiguos. Podían meterse en ellas, controlarlas. ¿Cómo habrá sido ese mundo? Unas campanas de los antiguos. Si las máquinas antiguas subían por ahí, yo también seré capaz. Lumbre. Todo bien. Nunca es demasiado. Míralas todas. Jamás había visto enjambres de máquinas como este. Pero quizá es lo que hicieron al alcance del alma. Otro objetivo abatido. Thank you.
El humo está ahí adelante. Al menos me estoy acercando. Lumbre. Ahí. Tendría que estar bajo ese humo. Me gusta. Ya estaría. ¿Hay alguien arriba? ¡No podías quedarte muerto! ¡Reacciona, rayas! ¿Quieres más o qué? ¡Qué buen tiro! ¡En el flanco! Tengo que cambiar la balanza. ¡Aún no termino! ¿Tienes más lumbre? No tengo. ¡Sí! Me diste. Pero que no necesites eso. ¡Maldición! ¡Ah!
estás en alguna parte. Encaja bien. Nunca es demasiado. Esto me dará fuerza. Muy bien. Voy a necesitar esto. Listo. Las piezas de blindaje encajan. Otro de los mensajes de Urid. Seguidos, ellos, llanto de madre. ¿Ellos? ¿No podría ser menos enigmático por una vez en la vida, Urid? Marad no se conformará con esto. A ver qué más averigua. Espero encontrar respuestas. No una emboscada. ¿Hay nadie? Pero dejaron... ¿Qué es eso? Marad quería que encontrara respuestas. Quizá esto cuente. Urid no lo vio o no entendió qué era. Quizá Radel pueda explicar el dispositivo. Ahora de vuelta al alcance del alba. ¿Derrotaste a un atronador? Es lo que me pediste que hiciera. Te pedimos hallar respuestas. ¿Ya dejaron de pasar las máquinas por el asentamiento? Entonces, también encontré tus respuestas. Tal vez... ¿Radel? Estos componentes son obra de los antiguos. Estos son obra de un herrero Oseram. ¿Un Oseram? ¿Y Urid fue a Llanto de Madre en territorio Nora? Está en Valle Encuentro, el asentamiento Nora, que abandonaron durante los asaltos rojos. Los Nora no estarán detrás de esto, ¿o sí? Los Nora son demasiado supersticiosos de los antiguos como para tocar un dispositivo. ¿Y para qué sirve? Es un sistema de comunicación de alta frecuencia. Una baliza para máquinas. Por eso, el jefe de espías de Abad vino hasta aquí. ¿Sabías que encontrarías esto? No lo sabía. Lo temía. Y las decisiones no deben basarse en el miedo, sino en los hechos. Pues, explícame los hechos. Los pequeños señuelos que he visto solo tienen potencia para atraer a pocas máquinas en distancias cortas. Pero esto, si hay más, sería...
una amenaza para el Solminio. ¿Y crees que es buena idea decir todo eso delante de un Carja sombrío? Cuando encontré ese señuelo, estaba conectado a las ruinas de los antiguos, a un megacuenco metálico. ¿Será por eso que es tan fuerte? ¿Pero por qué ignoró Uri del señuelo para seguir a no sé quién hasta territorio Nora? ¿Qué tiene de importante esa gente? Serviste en Llanto de Madre, ¿verdad, Royas? Serví donde me enviaron. Sí, serví ahí. Conoces el terreno. Valle Encuentro es peligroso para un Carja sombrío. Las heridas de los asaltos rojos siguen abiertas para los Nora. Pero si Yurid considera a esta gente tan importante como para perseguirla, iremos también. Hazlo por tu hermano, por tu juramento al Solminio o por ti. Pero si decides ir, hazlo como un hombre libre. El resplandeciente Abad no enviará soldados Carja a territorio Nora, pero no puede impedir que alguien vaya tras su hermano. Camina bajo la luz, Rayas, pero intenta que no te vean. Pero iré a Llanto de Madre y encontraré a Urid, como un hombre libre. Primero, tendré que crear un dardo de cuerda. Es la única manera que tengo de cruzar el puente. Bien. Debo enrollar esto en el mango. Un poco más. Bien. Listo. Debo tensarlo. Me gusta. Ya está. Listo. Con esto podré cruzar hasta Llanto de Madre y adentrarme en territorio Nora. Debo tener cuidado.